35 grados. No se siente, ¿no? Con nada de su alma yo. Hermanos, hoy tenemos la alegría de hacer una lectura de nuestra querida madre, la Virgen siempre, bajo el nombre de Lourdes, y la queremos especialmente porque es una comunidad, como en muchos otros lugares, se reza especialmente por la sanación. Y la Virgen de Lourdes nos habla de las maravillas de agua viva que sanaba y sana a nuestros hermanos. Con gozo de día, Dios celebramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la salud, la paz y la liberación que nos trae el Señor Jesucristo. Que es digno de la gloria.
celestes es santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo él adoraré, al que es tres veces santo, solo Dios. Siempre que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo él adoraré. Del Espíritu Santo.
Catalina de Lourdes, en honor a nuestra Madre la Virgen, con gozo y paz, podemos partir. Desde quiera tu iglesia por toda la tierra extendida. Al débil nadie le dará bolilla, al fuerte hasta los enemigos lo mirarán. Sé fuerte, Dios. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos, hermanos. Hasta todos los días. Mañana lunes a las 10 de la tarde. Un beso. Un abrazo.